How are you today? Hello, teacher. How is everything? ¿Cómo está todo? Bien, bien, digo yo. ¿Y usted qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí todo bien. Un poquito de calor, pero... Ya empezamos. Teacher, me escucha. Ajá, sí. Sí, le escucho. Ok, teacher. Ok. Tell me everything. Buenas noches a todos. Buenas noches. Fine. I'm glad to hear that. Me encanta escuchar eso, que esté bien. Thanks. Thanks, teacher. You're welcome. Okay, good, good, good. Okay, so what we're going to do, welcome Sonia, Magali, Angelina, Maria, Magali, Mario, Olga, Monica, Rosa Maria, Santos, Karen. Welcome everybody, I'm glad to see you again. So we're going to start with the class. Did you practice? Yes. Yes, of course. Yes, yes. Yes, teacher. Yeah, I know. I know that you practice in the platform, and also you were practicing with the homework that I assigned you yesterday. How was it? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo la tarea? ¿Fácil? ¿Difícil? Easy. Medio easy. Re easy. Oh my goodness. Eso está bien. Re easy. Hey, congratulations. I'm glad to hear that. La práctica nos va a hacer que mejoren un montón. Yes, yes, yes. Yes. Okay, you can see my screen? Yes. Yes, I see. Okay, so just let me check something. ¿Qué están viendo? La fecha. Sí, yes. This day, Tuesday, March. Yo no puedo pronunciar los números cardinales. Ordinales. Ordinales. Ay, ya ven. Los cardinales son uno, dos, tres. Ajá, pues los ordinales de orden. Ajá. Ordinales, ok. Es 20, no, es 16. You're going to put the tongue in the up with the upper teeth. 16. 16. Yes. 16. Ok. March 16, 2021. Yes. Topic, conversation, pronunciation, rising and falling intonation. Yes, of course. Did you practice in the platform? Yes. Yeah. But I cannot problem because I do it the practice, but my computer no grabó la conversación. Really? Entonces eso lo hice, ajá, entonces yo lo hice el domingo y cuando yo revisé ahora no estaba grabada. Y tuve ese problema con la plataforma en dos ocasiones. Me dijo, regrese, abra, cargue de nuevo la página para que le grabe. Así que un ejercicio tuve que hacerlo de nuevo hoy, que ya lo había hecho yo el domingo, pero no me lo grabó. Entonces, la conversación ya hoy en la noche, como mi esposo es el que me hace la segunda voz y él está en una reunión, ya no la pudimos hacer, pero mañana la hacemos tempranito. Ok. ¿Hasta qué horas tienen mañana para tener todo completo en la plataforma? Ajá. No, yo no he recibido hora de eso.
Morris nos estuvo comentando el día de ayer que hasta el día de mañana tiene para este finalizar. Para ponernos al día con todo. Sí, para sí poner... solo mencionaba nada más hasta la fecha 17. Ah, ajá, pero no ahora. Sí, este, y yo que hasta mañana la... decía. Ajá, hasta mañana. La conversación sí. Esta distancia que tienen las chicas es lo único que a mí me hace falta. Grabarlo. Ajá. De ahí todo lo demás. Yo tengo las respuestas, si quieres se las mando después de la clase. Ah, no, ya todo eso ya está. Solo la conversación que tienen las chicas por computadora, una que está en México y otra que está en Estados Unidos. Ah, la de computer. Que había que, ajá, teníamos que grabar el diálogo. No dice ahí que hay que grabarlo, pero dice que hay que practicarlo. Entonces yo entendí que había que grabarlo, igual que lo han hecho varios de ustedes. Sí. Pero no me lo aceptó el sistema el domingo y ahí no sé qué pasó. Pero lo vamos a hacer quizás otro ratito entonces con mi esposo, porque él es el que me hace la segunda voz. Bonito, le escuchan los audios. Sí. Okay. Así es que ahí estamos. Gracias. Oígame, ese mismo problema tuve ahora, hice una de las actividades y eran oraciones y no me la aceptó tampoco. Verifiquen eso nuevamente, trátenlo de hacer. Si les da el mismo problema, entonces lo voy a reportar. Teacher, yo tengo otra duda también. Mande. No sé si usted nos puede mostrar en su pantalla el progreso que le aparece a usted en la plataforma. Porque fíjense que yo estaba viendo que en las barritas a mí me sale el 100%. Pero no me sale completamente la línea roja. No sé si es que, no sé por qué me aparece así, ¿es normal o cómo? Déjame verificarlo y yo le aviso. Porque no sé si usted lo puede, no sé si usted lo puede ver ahí en su usuario de su plataforma, si le aparece igual que a mí. O no sé si a los compañeros también les aparece así. A mí también me aparece así. Igual a mí igual me aparece 100%, pero la línea no llega hasta arriba en rojo. Sí, pero aparece el 100%. Okay. Es que okay. Ellos ven más que todo las como creo yo que evalúan las actividades, los cuestionarios esos cortos que uno tiene que ir llenando. Para ellos esa es la actividad. Pero nosotros estamos haciendo todo lo que recomienda el profesor de la clase, el del video, en la plataforma. Entonces, ahí también estamos haciendo los ejercicios nosotros. Dice. ¿Dónde? A mí me aparecía que estaba como asistente y que no iba a recibir diploma. No sé por qué, lo que le pregunté el fin de semana. Y también al final aparece como porcentaje, a mí me apareció 58% y ya casi me faltan solo tres actividades más o menos o dos. Voy a verificar ahora después de la clase todo eso y yo les comunico el día de mañana a ver qué está sucediendo. Para poderles decir a ver si no se han descuidado quizás de algo. De alguna actividad pequeña que no la han finalizado o cosas así. Entonces la plataforma como que no se las ha aceptado. Así como le pasó con Olga, que subió el domingo el audio y no se lo agarró. Así más o menos ha de haber pasado. Pero déjenme verificar y yo les aviso. Y igual las oraciones ya las había hecho de la última actividad y no me las agarró tampoco. Esas las volví a repetir ahora, solo el audio me hace falta. Ah, perfecto entonces. Ah, pues voy a verificar todo eso para poderles dar algo. Teacher. Yes. Yo tuve dos respuestas, problemas, en donde había que contestar con respuestas cortas. En la que tuve problemas es donde hay que poner que Nick creo que se llama. Tiene gafas, yo sé que es yes, he is, pero no me la toma.
De ahí con la otra, que tuve inconvenientes fue donde preguntan que qué están haciendo. Hay una donde ella está desayunando, que está Tom y Sue desayunando, y puse Tom and Sue breakfast, y tampoco me la toma, Entonces, esas dos respuestas las tengo malas en la plataforma. Y al igual que la compañera, me aparece en progreso de que el curso que yo he tomado no solo es como asistente, que no tengo para certificado, dice. Vaya, voy a preguntarles eso a la LIC para ver qué me dice. Ok, gracias. Ok, ¿qué número me dijo que es lo que no le toma la plataforma? Veamos si es. Es en las preguntas que son cortas de qué decía que era lo que estaba teniendo, que si tenía traje, que si tenía gafas. Ah, yo pensé que era que estaban tomando el desayuno. Ah, esa también. Sí, esa donde, es. Esa donde es. Están tomando desayuno. No me la acepta. Donde Tom and Sue es la segunda. Sue and Tom. No sería they are having breakfast. Are having breakfast. Are having breakfast. Are having breakfast. No sé si así lo estaba escribiendo. No, el are having me falta. Are having. Sí, porque solo estoy colocando su Anton breakfast. Ok, se la voy a poner ahí en el chat para que las copie. Ok. Ok. Y la otra es de la parte, si no me equivoco, la parte 5, donde... pregunta que Nick tiene gafas. Donde hay que contestar yes, he is, yes, she is. Veamos. Como dice que hay que contestar con respuestas cortas. No, esto no creo. No sabe qué número es. Tengo una captura de pantalla, ya le digo cuál es. Ah, che, yes. Fíjese que con respecto a la, al problema que él tuvo en la lección anterior, donde dice que todos en su están desayunando, yo tengo ese problema porque a mí no me da la respuesta. Yo le puse su entón, are breakfast, I have breakfast, pero no me lo toma correcto. Ya, pruebe con la respuesta que acabo de poner ahí en el chat de la plataforma. A ver, sí, si casi lo puse. ¿Ya se lo puso? No, sí, ya lo contesté y no lo toma correcto. ¿No se lo toma? No. Siempre me lo pone en rojo. No, punto final no le puse. Trata de ponerle el puntito. Ok, cuando encuentre la captura de pantalla, me avisa para poder regresar aquí a la plataforma. Sí, ahorita la estoy buscando, Ticho. Sí, voy a continuar con la clase y me avisa. Okay. Ok. Ya la tengo, Ticho. Perdón. Es en la sección 4, el último test de la sección 4, el 4.14. Dice, is Nick wearing sunglasses? Como ahí se tiene... ¿Cuál de todas? ¿Cómo ahí? Esa, la de Nick. Que se está utilizando gafas. No, he's not. Le voy a pasar la respuesta. Ahora, allí dice lentes oscuros.
con glasses. Ah, ok. Ahí se la voy a poner. Yo creo que ahí es donde estaba. Ahí es donde me había confundido. Sí, porque lo estaba poniendo como lentes, nada más. Sí, así es. Dice lentes oscuros. Entonces sería, no, he's not, ¿verdad? Yes, no, he's not. Ok. Esas okay. Eran las dos en las que tuve problema. Gracias. Good. Ok, so we're going to continue with the class. So we have the agenda for today. We have the greetings. I don't know if you can see my screen. Yes? No? Yes, teacher. Okay, so we have we're going to have a little review about what we were studying yesterday. And Olga, continue reading. Learn about the vocabulary in the conversation, pronunciation, reason, and following notation. Intonation. Practice the topic, practice in the platform. Okay. Thank you. So don't forget to practice in the platform. That is going to help you. I know you are some of you that finished the exercise about the platform, but if you want to continue practice and doing something else, please do it. And also read, listen to music, watch movies, series, just don't forget that. And also we have the objective. Okay, could you please read it, Olga? A student will be able to learn and practice the vocabulary in the conversation, pronunciation, raising, and falling in intonation. Okay. Thank you. So we have a review right now. But before we continue with the review, let's go ahead. Les voy a reforzar la parte que me dijeron el día de ayer que no habían entendido con respecto a lo de las vocales. Es una parte en la que tenemos que ver esto. ¿Yes? Spelling, short one syllable, verbs ending in consonant, vowel, consonant. Okay. If the verb has one syllable and ends with the consonant, a consonant plus vowel plus consonant, we double the final consonant before adding the ing. Ok, eso es lo que yo les estaba diciendo, de que las vocales iban a tener su fuerza de voz. ¿Por qué? Porque en este caso, que son solo una sílaba, es la única vocal que tiene. ¿Sí? Entonces, como la regla está diciendo que vamos a tener que utilizar una consonante, y el verbo, perdón, tiene consonante, vocal, consonante, al final le vamos a duplicar la última consonante que tenga, y además de duplicarle la última consonante, le vamos a agregar ing. ¿Yes? No sé si me comprende esta parte. En el verbo could, también se duplicaría también. Yes. Cut. Okay. Cut. Sí, se va a duplicar también eso. También get. Yes, ahí está get. Run, running. No sé si me comprende ahorita. Teacher. Yes. ¿Serían que todos los verbos que tienen una sola consonante se repetiría la, perdón, que lleve una vocal, se repetiría la consonante última entonces? Y se agrega ing. En este caso, pues que son de una sílaba. Stop tiene una sola sílaba, ¿verdad? Y este era el ejemplo que nos daba en el cuadro del día de ayer. ¿Se recuerda? Que decía S-T-O-P. Entonces ahí cumple con la letra porque al final tiene consonante, vocal, consonante. Entonces, como es la única vocal que tiene, vamos a duplicarla porque es una estrés y es una fuerte.
Vaya, pero en el caso de lo que no lo vamos a duplicar, es toda palabra, o todo verbo, perdón, que termine así con la Y, con esta, apply, no lo vamos a duplicar, sino que solo le vamos a agregar ING. Esto es según regla. ¿Ok? También las que terminen con doble B. Esta, de una sola vez, le vamos a agregar ING. ¿Ok? Esas son las que la regla dice que no le vamos a duplicar la última consonante. ¿Yes? No sé si me entienda esta primera parte. Yes, teacher. Quizás un ejemplo para que podamos entender mejor. Un ejemplo como utilizándolo en una oración. ¿Así? Yes. Is sitting on the chair. Yes. Ella se está sentando en la silla. He is getting up early every day. Yes. No sé si me va comprendiendo cómo se utiliza. En el verbo saying, no, porque termina en ye. Saying, no. Ok, según regla, las que terminen con ye, no las vamos a duplicar. Está también el caso de play. El de play, ¿cómo lo hicimos el día de ayer? Entonces solo se les agregaría ING. Ajá. También say. Solo vamos a agregar ING. Say. No le vamos a duplicar la última. Según regla. ¿Verdad? Yes. No sé si me han comprendido. Teacher, el ejemplo que dio de FLY, ¿a ese se le agregaría aparte ING o se cambiaría la Y por la I? No, a este solo se le agrega. Ah, bueno. Flying. Ok. No sé si me ha comprendido. Yes, teacher. Sí, yes. Ok. Sí. Excelente. Uy, ya borraba todo eso. Le voy a borrar esto para que no se me vayan a confundir. Estos ejemplos sí se los puedo dejar. Ok. Eso es con una sílaba. Ok. So, ahora con dos sílabas. Ok. Who wants to read? Olga, thank you. Spelling, two or more syllables verb. When verbs ending in CV, C, consonant, vowel, consonant, have two or more syllables, double the last consonant, if the last syllable is stressed. Yes. Okay, so thank you, Olga. Okay, so in this case, we're going to double the last consonant because at the end we have the strong vowel, yes? Or the stress vowel, right? ¿Qué dice aquí? Begin, yes? Begin, yes? Two syllables, begin. The last syllable is stress. ¿Qué está diciendo? Que la fuerza de voz la lleva al final.
por eso es que vamos a duplicar esta palabra, la última consonante. Yes. Begin. Begin. Forget. Yes. Forget. We have the syllable stress at the end. So that's why we're going to double the last T. The last T. And also we're going to add ing. No sé si me comprende. Todos los verbos que en la segunda sílaba lleva la fuerza de voz, lo vamos a duplicar la consonante, la última consonante, y le vamos a agregar ing. No sé si me ha comprendido esta. Yes, teacher. Everybody? Yes. Yes. ¿Hoy sí les quedó un poquito más claro? Yes, teacher. Are you sure? Yes. Ok. Si tienen más dudas, I'm sure. Soy toda suya hasta el día jueves, ahorita. Y después también, no se preocupen. Va a guardar mi número de teléfono, así que ahí lo tienen, no se preocupen. Me pueden escribir. Y yo les puedo ayudar. ¿Ok? Clear. Teacher, me oye. Sí, dice que estaba con la duda, por ejemplo, en las en host es W o ah, no, perdón, es H O W. Y la que se escribe también W H O. Los dos mencionan como como creo que es o algo así. Entonces, ¿así? Pero como que se usan casi igual. No sé cómo. Porque una es how are you? Dice cómo estás hoy, ¿verdad? Entonces, pero en la otra, ah, no, es what, donde dice cómo estás. Entonces los dos mencionan cómo. Pero cuando se usa uno y cuando se usa el otro. Espérame, ya me perdió. How are you? How are you? Es uno. O sea, ajá. Es. El otro es what, que también se utiliza como. What? Ajá. ¿Y cómo más lo vio? Porque dice what he likes, por ejemplo. ¿Qué le gusta? Ajá. What he likes. Like this. No, yo lo tenía como estás hoy, algo así le habían puesto. ¿Cómo estás ahora? Ajá. Ha de ser, what do you do? No. No. Es con respecto al contexto siempre, porque con el primero usted le está diciendo, how are you? Yes, estamos utilizando la W question, how? Y what, what, ¿qué me dijo? La pregunta se supone era ¿cómo estás hoy o cómo estás ahora? Ajá. Ahí no sería how are you today, teacher? Yes, pero ella dice que lo vio con how. How? No, what. What? What? Mm. ¿Y what no es para qué? Se puede utilizar qué? Para qué y, y cuál. ¿Y cuál? Ajá. Porque cuando usted le dice, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál? ¿Cuál es tu nombre? Ok, y el otro, pero quiero sacarla a ella de la duda. ¿Cómo estás hoy? Y la otra, ¿cómo me dijo en español? ¿Cómo estás hoy? Era uno, la otra era cómo, quiero ver. Ay, ya me perdí. Lo mismo lo tengo. ¿No lo escribió? No, la misma oración tengo, pero en español. Pero es que lo tenía como what's he like, algo así. ¿Para qué?
me la busca, cómo lo tiene, cómo lo encontró, cómo lo vio, y lo vamos a resolver si gusta cuando termine la clase. Ok. No, pero téngamelo presente, por favor, porque a mí a veces me va la piscucha. Ok, so what we're going to do right now, we're going to continue with the review. Yesterday we were discussing about this conversation. Yes, we're discussing about the time that is in one place and another place. And we also were discussing about the time, right? How we're going to use it, how we're going to say it. We have two forms how we're going to say it. The easy one is this one, it's 105, and the other one is it's 22:02. Yes, it's 140. Hay dos formas de poderlo decir y las dos están fáciles, ¿verdad? Yes. Okay. So we have here the keywords that yesterday we were discussing how we're going to use. Mm-hmm. Okay, we're going to use past and after when we're going to have the minute hand on the right side, right? And we are going to use two when the left, when we have the minute hand on the left side, yes? We were discussing how we're going to use O, that we're going to use it before these minutes from 1 to 9. Why? Because we can use it 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09. Yes, we can say 010, right? Because no, but we have just 60 minutes. So that's why we're going to say 01, 2, 09. Yes, and also we were discussing how we're going to use o'clock. Half is when we are going to have 30 minutes. 10 minutes. Mm-hmm. Yes, a quarter. Oh, missing the R here. 15 minutes. Quarter. 15 yes. Minutes. Yes, 15 minutes. Okay, so after that, we have this one. Yes, we have a quarter, past or after 6. Yes, because we have the minutes hand on the right side. Okay, and we also were discussing when we have the minute hand on the left side, we're going to use 2. Okay, mm-hmm. Easy. Yes. Okay. Yes. Yeah. Okay, we have here this example is 5:06 because we have here 06. 07 can be, or can be also 9. Yes, 5:09. Easy. Yes. Yeah, I know. Okay, we have here another example that we can also include the other one, that is midday. Mm-hmm. So we have here midday 2. Yes? Mm-hmm. It's 12 o'clock, 12 p.m., midday, or it's noon. Yes? Mm-hmm. Easy. Mm-hmm. Easy, easy. Okay, we also have 12 o'clock, 10 a.m., or it's midnight. Yes? Easy. I know for you it's very easy. Okay. We have here some examples that yesterday we were discussing about them. And also we were using the platform to do these examples. And those are very easy for you. And also we were discussing about these questions, right? And also, no questions, sentences. Yes? And also we were discussing about these clocks that I made for you, okay? So I will stop the sharing right now and I will pass the attendance in this moment, okay? Just give me a second. Okay, Karen Lizette. Present, teacher. Okay, Catherine Liliana. Lourdes Rocibel. I'm here.
Thank you. Luis Mario? Yes. Luis Mario, are you here? Here, present. Okay, thank you. Luisa Cheyenne? Magali Rachel? Present. Thank you. Marilyn Diana? Marilyn Diana? María Amalia? Present, teacher. Thank you. María Angelina? Here. Okay. María Ruth? Present. Okay. Marielos Guadalupe? Present, teacher. Okay. Es que me cuesta activar el sonido. Okay. Marta Roxana. Marta Roxana. Okay, she's not here. Marta Stephanie. Present, teacher. Thank you. Elizabeth. Okay, Mónica María. Present, teacher. Thank you. Maurice Isaí. Present. Thank you. Noemí Lizeth. Present. Olga Lilian. Present, teacher. Okay, thank you. Paolo André. Paolo. Hoy sí anda comprando el pastel. Rafael Alexander. Ronald Giovanni. Present, teacher. Thank you. Rosa María del Milagro. Present. Thank you. Samuel Isaí. Present. Sandra Maritza. Present. Thank you. Sandra Melissa. Present, teacher. Thank you. Santos Miguel. Present, teacher. Thank you. Silvia Esperanza. Present, teacher. Thank you. Sonia Giselle. Present, teacher. Thank you. Soraya Guadalupe. Present. Okay, thank you. And Thelma Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Sabía que estaba. Okay, so we're going to continue with the, let me check. Yes, we're there. We're going to continue with the platform. No, with the platform, no. With the short presentation that I have. I don't know if you have any question about the things that we already discussed. No? No sé si tienen alguna pregunta del tiempo, de las horas. Yo tengo una. ¿Es necesario ponerle AM o PM o PM cuando uno termina de decir la hora? Depende, porque si usted está diciendo just 7 a.m., yes, porque a veces okay. Hay algunos casos que se confunden las personas porque a veces no sabemos si han sido militares o cosas así, entonces ellos como que el cerebro como que quedó ahí como las 21, las 3000, las no sé qué, las 13, las 14. Entonces, a ellos sí como que hay que especificarle si es AM o es PM. Entonces, en el caso que solo mencionamos eso, 7 AM, sí está bien. Pero el otro sí decimos 20 para las 4, no es necesario. 20 para las 4 PM. Ok, gracias. Ok. Pero el it's siempre debe de ir para dar alguna hora, cualquier hora. El it's. 10 o'clock. Son las, porque cuando nosotros le decimos, Rosa María, ¿qué hora es? Nine thirty-nine. Ah. ¿Y el it's qué pasó? Ajá, ¿verdad?
Ok, en ese caso solo vamos a utilizar el it. Eso sí, lo tenemos que utilizar siempre. Solo cuando vamos a decir, ¿a qué hora es el concierto? Ya decimos, ah, el concierto es a. Ah. Entonces, ahí ya utilizamos unas preposiciones que es at, si es para tiempo. Entonces, ya ahí ya vamos con otros temas más profundos. Después también utilizamos el on, el in, para preposiciones de tiempo. Ya esas, primero Dios, las vamos a estar viendo en el otro nivel para no confundirlos mucho. Quiero que ya se establezcan bien con las primeras cositas que hemos estado viendo para que se les haga más fácil el otro material. Ok, ¿esta conversación la encontraron en la plataforma? No, esa no aparece. No, no. No, teacher. Si nos queda un poquito de tiempo, podemos inventarnos una, ¿ok? Y la vamos a utilizar ahí con algunos horarios y con el nombre de Tracy y Eric, ¿ok? Si nos queda chance, vamos a regresar. Ok, so, we have the conversation. I'm really hungry, ¿ok? I need 2 volunteers that can practice this. Necesito 2 voluntarios. Lourdes, thank you. And... let me check the other one. Check esas manitas levantadas. Quiero ver quiénes fueron. Ok. Vamos a empezar por María Amalia y Noemí Lisset. 1, 2, 3. Noemí. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza? Now I'm getting hungry. Let's cook. Hey, thank you. Good. Okay. Thank you. Okay, now Morris and Lourdes. Morris, hi, mom. Hi, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. What are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, good. Congratulations. Thank you. Okay, let me check if I have another participants. Let me check. No, I don't have it. So, okay, so what we're going to practice right now, okay, if you can see over here, that is the WH question with the ing. Yes, so we're going to learn how to do it, those type of questions. So we have here this one. Okay, who wants to read this? Oops. This information. ¿Quién quiere leer esta información? Can I? Yes. WH questions are questions that require more information in the answers. Typical WH words are what, where, when, which, why, who, how many, how much. To create a WH question, start with a WH word, then add am, is, or are. Then the subject, a person or a thing that is doing the action, followed by the ing, present participle, from the verb, and only then add the rest of the sentence. Okay, thank you. So we have over here some examples how we're going to do a WH question with the verb be, because the verb be is going to help me to use the verb plus ing, right? So we have here WH word. Who, what, when.
Yes, we have another one. Yes. And then we are going to use the verb to be. We have am, is, and are. Depend which subject we are going to use. In this case, the first one, am I meeting with today? Yes. What is he doing right now? When are you choosing the colors for the room? Yes, these are some questions how we're going to use them. Yes, I don't know if you understand how we're going to use it. Okay, so we have here another examples, and I will write you the the structure. Okay, so at first we have the WH question or WH word. Yes, plus verb to be plus subject and verbo verb ing plus ing. Yes, ing e plus the complement. Complement. Yes, like this. And don't forget to use the question mark at the end, right? Easy. ¿Para qué nos van a hacer estas preguntas? Para hacerlas cuando veamos que alguien está haciendo algo. Yes. Así como yo ahorita le puedo preguntar, Olga, what are you doing? I'm writing. Okay, good. Yes. Let me check another person what they are doing. Todos tienen la cámara apagada, no puedo ver. Rosa María del Milagro, what are you doing? I am studying. Okay, you are studying English. Okay. Now, ask a question, Noemi. Noemi Lizeth to María Ruth. Hazle una pregunta a María Ruth. ¿Qué se me hizo? Ajá, tenía el micrófono. Sorry. Que le hago una pregunta a quién me dijo, perdón. María Ruth. Ah, ok. Where are you going to? Yes, I am going supermercado. Okay, you are going to the supermarket. Okay, good. So, María Ruth asked a question to Silvia Esperanza. No llores, Esperancita, aquí estamos. Okay, María Ruth asked the question. Who are you talking to? Ajá. Invéntese la respuesta. ¿Qué quiere decir la pregunta? Who are you talking to? ¿Con quién está hablando? Ah, sí. Invéntense la respuesta. I am talking with the teacher. I am talking with María Ruth. I am talking with my doggy. I don't know. Invent the answer. I am talking with teacher. Okay, I am talking with the teacher. Okay, good. So I don't know if you understand. No sé si entienden.
¿Cómo van a hacer este tipo de preguntas? Magali y Rachel. Hi. Hello. ¿Cuál era la pregunta, Miss? No, le estaba sacando conversación. Ah. How are you today? Fine. Okay. What are you doing? In the class. Okay, I am in the class. I am in the class. Okay, Giovanni, are you there? Giovanni, are you there? Ronald, Giovanni, are you there? Ah, ya lo vi todo nervioso. Ábreme el micrófono. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Contésteme, tierra, hablándole a Giovanni. Quítele la, quítele el mute. Ahí está. Okay, welcome to the earth. How are you today? Fine. Okay, I'm glad to hear that. Okay, what are you doing right now? I am studying English. Oh, okay, good job. Okay, now you're going to ask the question to Monica Maria. Where are they playing here? Are they playing? Where are they playing here? Where are they playing? When are they playing here? Playing? Here. Ah, when are they playing here? ¿Cuándo van a jugar ellos acá? Yes. Okay. Ajá, Mónica, are you there? Quítele el micrófono, lo tienen apagado. Disculpe, no me agarraba. Era, where are playing? When? Are they playing? Here. Cuando él dice here, está hablando del Salvador o de la cancha. Sería cuando ellos van a jugar. Puedo decir right now, justo ahora. Yes. Okay. Luego pregúntale a alguien más. O sea, si está bien la respuesta. Usted va a dar la respuesta de la pregunta de Giovanni. Pero si ya la di. Me da right now. Ah, justo ahora. Iba a decir, they are going to play right now. Ah, perdón. They are going to play right now. Okay, good. The last one. Okay, ask the question to Lourdes Castillo. Hi. The last question. Sería, what time are you going to lunch time? Okay. I'm going to lunch at 12 o'clock. Okay, good. Easy. Easy, right?
Okay, so what we're going to try to do right now, we're going to stop to sharing that right now, and I will try to, I don't know, okay, you can listen about the intonation. Give me a second. About the intonation, rising and falling. Did you do that activity? ¿Hicieron esa actividad? Yes. Okay, that was easy or difficult? Yes, teacher. For me, what's easy? Easy. Yes. Okay, esta cosa casi no me está cargando. So I need your help with that information. So I will share my presentation. Okay, so we have here, you can see my screen? Well, yes. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Who wants to help me to read in that example? ¿Quién me quiere ayudar con esos ejemplos? Who wants to read it? ¿Quién los quiere leer? Okay, Noemi, go ahead. Is he getting up? Okay. Are they sleeping? Mm-hmm. What she doing? Uh-huh. What are they doing? Doing. Okay, so when you are going to say or practice that in the platform, you are going to listen to the teacher that is saying in the platform that examples, yes? Is she getting up? That is something that you are going to say, something like, ah, then. And what's she doing? What's she doing? You're going to do something like you're going to failing. Yes, the felt the voice or the intonation. Yes, is she getting up? What's she doing? Okay, yes, you should practice that activity in the platform that you can do it every single time that you want to do it. Okay. Si quieren continuar practicando esto de la pronunciación, háganlo en la plataforma para que ustedes vayan practicando. Con la práctica nada más, vamos a ir perfeccionando eso de las pronunciaciones. Tell me, Morris. Disculpe, teacher, y con respecto a rising and falling, ¿cuál es para creciente o decreciente? Es como la entonación que usted le vaya a estar poniendo, porque a veces, mande. Pero hay dos palabras, ¿va? ¿Cómo se dicen las dos palabras que hay? Rising, ¿qué? Rising and falling. Rising and falling. Vaya, ¿cuál es para, cuando es para arriba y cuando es para abajo? Rising es para arriba, falling, para abajo. Para abajo, decreciente, uh-huh. Ok. Yes. Ok, gracias. You're welcome. So that activity and the platform, you can practice every single time that you want. Okay, so we're going to continue with other information that we have, that is the present continue with the W questions, right? So we have over here some examples that you already know. We have Los Angeles for AM. What's Victoria doing? She's sleeping. She's right now. Okay, continue, Maurice. Reading. Mexico City, 6 a.m. What's Marco doing? It's 6 a.m. So he's getting up. Okay, New York City, 7 o'clock. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Yes? Okay. Yeah. Brasilia, 9 a.m. Maurice, continue reading. Brasilia. Okay. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work.
Okay, Lourdes, continue reading. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Continue, next one. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Okay, la vamos a aprovechar. Sigue leyendo. Okay. Ah, Bangkok, perdón. Bangkok, 7 p.m. What's Bermsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. Oh, my city. El Salvador. 10:05. What are you doing? It's 10:05, so I'm in my English class. Wow. Good job. Okay. Thank you. Close to you. Okay. Applause for Maurice too. It was practice too. Okay, so we have here some questions, but tomorrow we are going to continue practice this because we have more information over here, right? So I don't know if you have any question before we end the class. No? No. Okay, if you don't have any question, we're going to stop here and we're going to continue tomorrow. Okay, thank you. Okay, thank you. Everybody. What else? Thank you. Tarea. Good night. Good night, teacher. Good night. Tarea, tarea, tarea. Bye. Tarea, tarea. Sí, tarea. No hay. Sí hay. Sí hay. Ya solo quiero ver qué día no van a tener el jueves. El jueves. Ok, tareas van a ser oraciones, preguntas, con las que estuvimos viendo ahora, WH question, con su respectiva respuesta. Ok. Yes. Solamente okay. Eso son 10 yes. Preguntas con su cuenta. 10. 10 con sus respectivas preguntas y solamente. Así que vayan a descansar. De mañana. Thank you. Go to sleeping. Thank you. Good night. See you tomorrow. Okay. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Take care.